Hola amigos, hoy es 20 de febrero del 2024 y estamos por cumplir otro sueño. Estamos llegando a Comodoro Rivadavia. Cuando llegamos, nos estaban esperando nuestros primos, Silvina y Lalo. Y nos llevaron hasta el Hotel Español a dejar las mochilas porque ahí nos habían reservado habitación. Muy buena ubicación el hotel. Estábamos ahí a pasitos de la costanera, del centro y del Cerro Chenque. Y a la noche nos tenían reservada una sorpresa con su familia. ¿Qué tan bonito? Bueno, y acá estamos en la en Comodoro Rivadavia, en la casa de los Sandoval y Barrera. Acá estamos visitando a la prima de Comodoro Rivadavia, que estamos con Silvina. ¡Aguante, Silvina! Nos recibieron con un asadazo. Y mira, acá están los restos. Nos olvidamos de filmar antes, pero hermosa noche. Hermosa noche y muchísimas gracias por recibirnos acá. Ya están quedando el finadito, el toro finadito. Viste que no solo corriente mató al toro. Así que bueno. Muchas gracias, gente, por recibirnos acá. Aguante Santa Fe. Aguante Santa Fe y Comodoro. Acá no hay grande la Patagonia. Ahí está YouTube. Y acá está el futuro abogado.
Ese es el Cerro Chenque, que en el mes de noviembre se desboronó y cortó la ruta. Entonces tenían que tomar otro camino alternativo para llegar a las otras localidades, pero les llevaba muchísimo más tiempo. Esta excursión la vas a poder ver en el próximo video, Comodoro Rivadavia parte 2. Al otro día tomamos un colectivo y nos fuimos a conocer Radatili, una localidad al sur de Comodoro Rivadavia, está a unos 15 kilómetros. Es bellísimo, nos encantó mucho el lugar. La villa es muy elegida por su belleza natural y por su cercanía con el mar. Son unas casitas preciosas, preciosas. Su playa tiene más de 3 kilómetros y cuenta con un piso firme de arenas finas. Realmente nos enamoramos de esa playa, una locura. Y cada parte que conocemos, tenemos una Argentina tan bella, pero bellísima por donde vayas.
Llegó el día de nuestra despedida y Silvina y Lalo firmes haciéndonos el aguante.